cuerpo directivo, plano docente, queridos compañeros y amigos. Es de mi agrado saludarles en estas fechas tan especiales, próximos a celebrar el bicentenario de nuestra patria. Un país multicultural, lleno de tradiciones y de vastas reservas naturales. Para ello, hemos preparado este video en homenaje a la participación de las mujeres que dieron su vida por la libertad y por lo tanto deben ser recordadas. Desde niños, en la escuela o en casa, nos relatan la historia de las batallas de nuestro Perú. Batallas como la de Angamos, como la de Tarapacá, como la de Arica, donde recordamos sin duda grandes hombres, valientes y esforzados, que marcaron la trascendencia, un antes y un después, en la historia de nuestro país amado. Hombres, héroes, como Don Francisco de Bolognés, Alfonso Ugarte, y cómo no, el caballero de los mares, Miguel Grau. Sin embargo, ¿alguna vez te comentaron, te relataron o te contaron el papel importantísimo que jugó la mujer en estos grandes eventos? La mujer en el Perú no siempre tuvo una posición relevante en nuestra patria. Sin embargo, antes del nacimiento de la República y en las horas más cruciales de la independencia, ellas demostraron valentía y honor en cada gesta, lo cual merece visibilizarse. Ellas demostraron que la participación de la mujer trascendió la concepción colonial y católica de la época. Más allá de ser buenas madres y esposas, más allá del hogar, y más allá de una concepción moral. Participaron de las luchas de independencia como trabajadoras, espías, combatientes, conspiradoras, propiciadoras de tertulias sobre política y la revolución que servirían de base para la independencia. Mujeres que acompañaban a sus maridos a la guerra. Eran ellas las que se encargaban de cocinar, lavar, curar a sus maridos y a sus hijos. Cuando el ejército peruano decidía acampar, las rabonas eran las encargadas de conseguir toda la comida posible para poder abastecerlos. Sin embargo, cada vez que iban en busca de comida, les cerraban la puerta, y no porque el pueblo estuviera en contra del país, sino porque cada vez que las rabonas buscaban comida, se convertían en verdaderas plagas que arrasaban con toda su casa. La labor de estas rabonas no queda ahí. A pesar de las condiciones de vida que llevaban, del peligro en el cual se encontraban, también se hicieron presentes en el mismo campo de batalla, sea para recargar los fusiles de sus compañeros, servicios de enfermería o enterrando a sus muertos. Por todo lo mencionado, no debería de sorprender escuchar algunos actos heroicos de ellas, de mujeres peruanas, como el de Dolores, heroína anónima de la Batalla de San Francisco. O vemos otro, un poco más conocido, como el de María Olinda Reyes, rabona pierolista, más conocida como María la Cantinera. Yuhaiku, warmikunam, tikrak hakaniku, chayanaikupa, turiikupa, wahamaikupa. Las conspiradoras y espías también jugaron un papel muy importante en este contexto. Ellas permitieron la comunicación de los patriotas desde Lima con el general José de San Martín. Fueron mujeres de la alta sociedad, como Brígida Silva Duchón, y de sectores populares que utilizaron sus espacios para debatir noticias de la independencia, y otras financiaban las guerras, como las hermanas García, Juana y Candelaria. Yo soy una rabona. Siendo mujer, ofrecí mis servicios a los más valientes soldados, cocinando, lavando, curando y hasta incluso luchando en los campos de batalla, porque decidí luchar por mi país, luchar por nuestra independencia y por nuestra libertad, porque no somos esclavos y mucho menos sus prisioneros. Nosotros somos personas dignas de merecer libertad y respeto. Yo soy Brígida Silva de Ochoa. Ofrecí mis servicios a mi patria y a todos aquellos prisioneros que, encerrados en oscuros e inmundos calabozos, esperaban que alumbre el sol de la libertad.
Todo lo que hice fue por mis grandes ansias de libertad. Para mí, para esos prisioneros y para todos aquellos que la anhelaran, no podía seguir permitiendo que nos dieran órdenes, esas órdenes sean tomadas y nosotros llevarlas a cabo. No podía permitirlo más. Nosotros merecíamos recorrer todos los lugares que quisiéramos sin ser aprisionados o condenados a muerte. En este año 2021, por Bicentenario, el Banco Central de Reserva del Perú sacará una serie de 3 monedas rindiendo tributo a la mujer patriota que luchó y entregó su vida por la independencia del Perú. En el reverso de estas 3 monedas tenemos a 3 de nuestras precursoras. Bueno, relativamente 5, porque en la primera moneda vamos a tener a las heroínas de Toledo. En la segunda vamos a tener a Brígida Silva y en la tercera a María Parado de Bellido. Señora, buenas tardes. En estos momentos le haremos una pequeña entrevista acerca de la participación de la mujer en la independencia. Para ello le preguntaremos, ¿qué es lo que quiere en este bicentenario para la mujer peruana? Buenas tardes. Queremos mujeres de éxito, mujeres valientes, con igualdad de oportunidades laborales y profesionales. Sabemos que las mujeres somos capaces de pensar, percibir y decidir sobre circunstancias de importancia, así como contribuir al futuro de nuestro país. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que quiere en este bicentenario para mejorar nuestro Perú? La presencia de estas mujeres durante, antes y después del combate o guerra eran imprescindibles para el ejército peruano. Su legado, que hizo historia por la entrega a la patria, permanece en la memoria de quienes hoy rompen esquemas. A los 200 años del inicio de su gesta, el sueño de las heroínas todavía continúa vigente y más vivo que nunca. Por esto, en estas fiestas patrias, es decir, viva la mujer, viva las mujeres que nos dieron patria, viva nuestra patria, viva la libertad, viva la independencia. Ala, churre. Si has oído palabras como estas y te sientes perdido, es probable que seas un extranjero escuchando una conversación entre piuranos. Las personas piensan que nosotros los piuranos siempre hablamos de esta manera, pero el hablar piurano es una especie de marca o señal de identidad. Los piuranos nos caracterizamos por tener un vocablo muy variado y bastante curioso para el resto de los visitantes. Sale el toque. Anda para allá, güey, debes estar bien lejos. Estoy aquí, cita nomás. Acabo de salir y se soñó un churre. Ahorita me robo un choro y ya me regreso a mi casa. Sí, ya regrésate, voy andariego. No me hables porque estoy asada. Lo guachafa nunca se te quita. Apúrate, manganzón, que tenemos que llegar temprano. Hoy es domingo y voy a comer un rico frito de piura. Ese churre es criado con biberón de chicha. Hoy, ¿me puedes prestar atención? Porque se te ve que estás en la luna de Paita y en el sol de Colán. Hoy, avanza, avanza, deja de amarrar la chiva. Che, que así te vas a ir vestido, ¿eh? ¿Y ustedes, amigos, con qué frase se identifican? Piura no solo es reconocida por su gastronomía, las riquezas de sus tierras y sus paisajes, sino también lo es por su gente. Al piurano, en otra parte del Perú, se le identifica mayormente por su forma de hablar, y es que su entonación, que en ocasiones les damos a las palabras, y la forma de expresarnos es un tanto peculiar.
Y díganme ustedes, piuranos, ¿por qué este no es un motivo más para sentirnos orgullosos? Celebremos la dicha de ser peruanos. ¡Arriba Perú! El avance de los derechos para las mujeres según las constituciones. Los integrantes son Héctor David Arias Barba, Fernando Manuel Almestar García, Blanca Beatriz Márquez Orrego, Milagros Carolina Guerra Cornejo y Gabriela Elizabeth Sandoval Alto. El 8 de marzo de 1910, durante la conferencia de Copenhague, se estableció el Día Internacional de la Mujer. La idea de la efeméride surgió de dos perspectivas. La primera fue erradicar el abuso y el maltrato de la mujer. Y la segunda, la búsqueda de la igualdad laboral, el derecho al voto y la apertura de cargos públicos. Se recuerda además la muerte de 123 obreras a causa de un incendio en una fábrica de Nueva York. No pudieron abandonarla porque estaban encerradas. En el Perú, estos años coincidieron con la aparición de los movimientos de evolución femenina, fundada por María Jesús Alvaro en 1914, y Feminismo Peruano, organizado por Zoila Autora Cáceres en 1924. Asimismo, surgieron los primeros partidos de masas, el APRA y la Unión Revolucionaria y los partidos socialistas y comunistas, Socorro Rojo. En tales agrupaciones nacieron a la vida política Magda Portal, Yolanda Coco, Adela Montesino y una pléyade de literatas, luchadoras y animadoras sociales. A ellas se sumaron los nombres de Nina Flores, jefa de la Unión Nacional Democrática de la Mujer, y Rosa Augusta Rivero Ricaldi, la primera abogada cusqueña. Todas ellas fueron mujeres progresistas quienes actuaron comprendidamente con vocación social y política para lograr un espacio en la sociedad. La elección de la mujer no representa una coyuntura inédita en el Perú, pues en 1956, en virtud de la ley que otorga el sufragio femenino, 9 mujeres alcanzaron el parlamento y en los sucesivos otras han llegado a ocupar cureles y sillones municipales. Pero si denota en el transcurso de unas generaciones, la política peruana ha dado un giro de tuerca. Hace 60 años las mujeres no eran consideradas ciudadanas y por lo tanto no participaban en la política nacional. Retomando las discusiones de la constituyente de 1932, la propuesta de integración política de las mujeres fue percibida como revolucionaria por un influyente sector de nuestra sociedad tradicional y conservadora. Los congresistas, replicando sentimientos antifeministas, interpusieron argumentos similares a los escuchados en los parlamentos exteriores. En consecuencia, en la Constitución de 1933 se denegó el sufragio de elecciones políticas nacionales, pero se decretó el sufragio femenino municipal. El autor de la propuesta, el congresista Víctor Arévalo, argumentó de esta manera: es de suponer que esta reticencia causara sinsabores en los círculos antes descritos, donde las ideas progresistas alentaban la modificación de los criterios excluyentes que aduciendo una supuesta naturaleza de la mujer. Vamos, mientras tanto, el periodo de posguerra fue fundamental para la consolidación de las democracias nacionales, en aras de alejar los fantasmas dejados por el totalitarismo fascistas y nacional socialistas.
recibieron sus réplicas en América Latina. Francia otorgó sufragio femenino en 1945 y en Latinoamérica, Argentina y Chile en 1947. Y en 1949, en esos años, surgió la ONU y la OEA. Con voluntad de lograr la pacificación mundial luego de la Segunda Guerra Mundial y de velar y hacer cumplir sus postulados en cuanto a la no discriminación de los seres humanos por razón de raza, credo o sexo. ¿Qué opinan, Dani? Bueno, estos hechos significan un verdadero avance en la búsqueda de la pacificación mundial, donde lo principal que buscamos era la igualdad social, ¿no? Continuamos. A la vez surgieron colectivos sociales que desplegaron una intensa movilización, estrechando vinculaciones de género intercontinentales. Ellos denotan la evolución en el pensamiento y la sensibilización en distintas capas sociales, debido a los logros que las mujeres venían obteniendo en campos considerados antropocéntricos, llámense universitarios, de los negocios, de empleo y en las esferas del gobierno. Las sociólogas Alania Donoso y Teresa Valdez puntualizan que las mujeres, al percatarse de su potencial calidad de ciudadana, lucharon por ser integradas en la vida política, por conseguir la equidad de género y por recibir el reconocimiento como sujetos sociales. ¿Qué opinan, no? Estos hechos sin duda mostraron mostraron y demostraron que las mujeres tenemos los mismos, las mismas capacidades que los hombres, y así pues podernos desarrollar en cualquier ámbito de la sociedad. Digamos, en nuestro país, un claro ejemplo de lo descrito nos personifica una generación de jóvenes que maduró en los años 1950. Fueron mujeres que asumieron sus responsabilidades en distintos campos de la vida pública. Cuando venían siendo motoria, su contribución en los profesionales, entre ellas se menciona la doctora Teresa Pascos, a la diplomática Carmela Aguilar Allá, a la educadora Teresa Benizón e Irene, señora de Santoalaya, quien llegó a ser la primera señora por el movimiento radista por sus partes. Actividad reunidas en la asociación, parte de la actividad reunidas en la asociación de abogadas trujillanas, entre quienes se cuentan a María Julia Luna, Amable León, Sarita Llosa, Berta Santa María y Rosa Estrada, luchando por alcanzar la igualdad de derechos en el ejercicio de sus profesiones. ¿Qué opinas, Ma? Este es un claro ejemplo de un grupo de mujeres que lucharon por la igualdad de oportunidades y que lucharon allá por los años 1950, ¿no? Entonces, se desarrollaron con mucho éxito en sus ámbitos. Y pues hasta la actualidad venimos desarrollando las mujeres bastante desempeño, ya sea laboral o personalmente. Hola, mi nombre es David y esta es mi parte sobre los avances de los derechos de la mujer. Luna relató que aquellas sentían que se vivía en una democracia coja. Sin embargo, enfatizó que a las manifestaciones acudieron universitarios de ambos sexos que reclamaban la igualdad política de las mujeres. Tras profesionales de esta agrupación, los abogados León Llosa y Estrada candidatearon al Congreso en su nuevo rol de ciudadanas en el contexto de la guerra de 1941 contra el Ecuador. El Comité Nacional Pro Derechos Cívicos y Políticos de la Mujer, liderado por Elisa Rodríguez Parra de García Rosell, estrechó vínculos de género con mujeres al otro lado de la frontera, por encima de los sentimientos patrióticos. Este comité congregó a mujeres de distinta extracción
socioeconómica comprometidas con el conquisto del sufragio, a la vez con mantener una presencia activa en la comunidad. En la coyuntura electoral de 1956, María Luisa Montori formó el Comité Cívico Femenino, al cual se adscribió Matilde Pérez Palacio, futura diputada por Acción Popular. Estas mujeres estaban dejando atrás el viso que caracterizó a sus propias predecesoras de ser excepcionales y de vanguardia para ellas. El sufragio llegó con excepción lógica de sus labores cotidianas, sin ser transformaciones traumáticas, fueron configurando un nuevo espacio de interacción entre los sexos, en el por cual la fuerza de la costumbre se fueron atenuando las posturas otrora radicales con su postulación al Congreso. Algunas mostraron sus intenciones proselitistas en el paralelo con sus motivaciones por acceder a los campos académicos y laborales. También en 1955 se llevó a cabo la segunda discusión en el esfero oficial. Eran momentos culminantes en el gobierno de Manuel Odría, que condicionaron con el conjunto de transformaciones sociales relatado en esta ocasión. En el debate en el Congreso fue bastante árido, puesto que se resintió era un bastión odrista y también porque resultaba anacrótico continuar denegando la ciudadanía a un sector de la población que por sus calificaciones acreditaba largamente para obtenerlo. En consecuencia, luego de un breve ciclo de discusiones retóricas, el Parlamento dio la banía a la ley 12.391 que el presidente orgullosamente había promovido meses antes. La historiografía y el mito popular señalan que Manuel Odría actuó por cálculo político para contar con el voto de las mujeres en las próximas elecciones y que María Delgado Odría fue la gestora. Algunos meses más tarde fue elegido como presidente constitucional al quedar de único candidato. ¿Qué piensas sobre la evolución de los derechos de la mujer? Bueno, gracias a la oportunidad que se le dio en el gobierno de Manuel Odría y dar el derecho a la mujer para que sufragara, a raíz de eso ha evolucionado mucho, ya que ahora la mujer puede presentarse a las candidaturas de ministra, congresista, hasta llegar a ser una presidenta de la República. Gracias. Hola, familia San Gabrielina. El día de hoy tenemos el agrado de entrevistar a una reconocida y exitosa exalumna reparadora San Gabrielina, quien es comunicadora social de profesión. Damos la bienvenida a Leila Córdoba, a quien conoceremos con esta entrevista. Hola Leila, ¿cómo estás? Muy bien, gracias chicas. ¿Cómo están todas ustedes? Bien, muchas gracias. Dinos Leila, ¿cómo lograste el éxito en tu vida y qué consejos nos darías? Pienso que aún me falta mucho para lograr el éxito en mi vida. Sin embargo, me siento plena en mi actualidad como profesionalmente he logrado surgir en el ámbito personal también y sobre todo en el ámbito del emprendimiento. Entonces, lo primero de ustedes es que mantengan siempre, siempre, siempre su lealtad ante las personas que les han brindado la primera ayuda. Y sobre todo, es miedo en lograr concluir y llegar a sus sueños. Porque todo lo que ustedes puedan lograr o puedan creer, realmente lo van a poder lograr con el esfuerzo necesario. ¿Tú crees que el Colegio San Gabriel te ayudó a tener este espíritu de una exitosa emprendedora? ¿De qué manera? Definitivamente sí. El Colegio San Gabriel sembró en mí lo primordial para triunfar en la vida, que son los valores. Valores nosotros no podríamos llegar. ¿Por qué? El respeto, la lealtad, el enfoque, la solidaridad
con cosas primordiales que a mí me inculcó el colegio desde pequeña. Y gracias a ellas he logrado tener mis metas permanentes. Si no hubiera sido por el colegio San Gabriel, que nos inculcó también el creer en un Dios todopoderoso, que nos guía hacia un fin y saber que tenemos un destino, no hubiéramos logrado, o personalmente no hubiera logrado, las metas que hasta el día de hoy tengo. ¿Y cuáles fueron tus limitaciones durante el proceso de tu emprendimiento? La primera limitación definitivamente fue el tema de llegar a crear nuevas estrategias para que los clientes puedan adquirir los productos con los cuales yo tengo mi emprendimiento, ¿no? Que en este caso son todas las artesanías elaboradas 100% a mano. Hola, señorita Leila, ¿cómo te sientes al haber logrado todo esto? Plena, sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer, querida Ariana. Si uno se enfoca, se disciplina, mantiene sus horarios permanentes y no permite que la flojera y la ociosidad llegue a uno, puede realmente llegar a sus metas. ¿Y crees que valió la pena tanto esfuerzo? Definitivamente sí. No cambiaría ni un minuto de mi vida en haber emprendido. Cada amanecida, cada equivocación, cada error que tuve me ha hecho mejorar al punto de que ahora ya no es necesario que yo busque al cliente, sino el cliente me busca a mí. ¿Cuáles serían tus palabras finales? En mis tiempos, chicas, el Colegio San Gabriel era netamente un colegio femenino, un colegio que impulsaba a cada una de nosotras a creer en nuestros sueños, a lograr nuestras metas, a saber con cada valor que nos inculcaba cada uno de nuestros profesores, nos iba a hacer triunfar en la vida. Y hoy, en el año 2021, puedo dar crédito a eso. Tengo amigas promocionales que tienen grandes empresas, no solo emprendimientos, como por ejemplo Larisa Arias, que empezó con un emprendimiento de comidas que se llama Manzana Verde y hoy día ya es internacional, teniendo sucursales en México y próximamente abrir en Colombia. Además de ella, tengo muchas amigas también que empezaron un emprendimiento pequeño y actualmente tienen grandes empresas. Si ustedes se enfocan y ponen en su escala de prioridades cada una de sus metas, van a poder lograrlo. Sí o sí deben enfocarse. No desvíen su atención en nada que no sea productivo para ustedes. Qué interesante. Muchas gracias por haber accedido a esta entrevista, Leila, y obviamente eres un gran referente positivo para nuestras futuras generaciones y sobre todo en nuestra escuela. Buenos días, papá abuelo. Hoy día te voy a entrevistar sobre la guerra de Cenepa. Primero, ¿me puedes decir tu nombre y tu edad? Soy Pedro Meléndez Saldaña, edad 71 años. Ya, muy bien. Voy a preguntarte algunas preguntas sobre la guerra de Cenepa. ¿Qué significa Cenepa? El significado de Cenepa es, se puede referir, digamos, al distrito de Cenepa en la provincia. La guerra de Cenepa, enfrentamiento y armado que enfrentó a las naciones de Ecuador y Perú. ¿Por qué se dio la guerra de Cenepa? Las principales causas de la guerra de Cenepa fueron las siguientes. La falta de claridad en la delimitación de las fronteras entre ambos países, lo que provocó anteriormente la firma de tratados poco efectivos y enfrentamientos diplomáticos. ¿Y qué pasó en la guerra del Cenepa? La confrontación bélica en el Cenepa estalló el 26 de enero de 1995. Una brigada de Ecuador desalojó a una unidad peruana que construyó un helipuerto en el sector conocido como Base Norte. Y tras 34 días de enfrentamiento, se registraron 33 uniformados muertos y 103 heridos por el lado ecuatoriano. ¿Y en qué quedó Perú con Ecuador en la guerra del Cenepa? ¿En qué quedó de acuerdo? Este documento... Este documento no significa países, sino que establecía nuevos límites territoriales. Ecuador perdió alrededor de 240 mil
kilómetros cuadrados de territorio amazónico. La significativa pérdida territorial causó el rechazo generalizado al protocolo en el país. Gracias, papá abuelo, por tu tiempo. Después del desembarco de San Martín en Paracas, el 8 de septiembre de 1820, los libertadores hicieron dos rutas en paralelo, Álvarez de Arenales por la sierra y San Martín por la costa. Sus ejércitos se enfrentaron contra el ejército español desde octubre hasta diciembre. Así los libertadores anduvieron esos meses por Ayacucho, Jauja, Tarma, Pasco y otros alrededores. Así, San Martín consiguió asentarse en Guaura y desde ahí sostiene conversaciones con el marqués de Torrectaglia, gracias a lo que se consolidan las independencias de toda la costa norte desde fines de diciembre de 1820 hasta enero de 1821 durante Navidad. Es probable que hace 200 años, mientras los libertadores iban por los Andes centrales, hayan encontrado muchas fiestas de adoración a la imagen del Niño Jesús, como los que hoy existen en la Sierra Central, hallando además el espíritu libertario de nuestros pueblos. Por ello, en el Bicentenario del Perú, queremos recordar algunas de nuestras Navidades. Chincha es un lugar emblemático de la cultura afroperuana. En ocasiones especiales como Navidad se celebra realizando distintos bailes emblemáticos como las danzas de atajo de negritos y las danzas de las payallitas. El mes de diciembre en Cusco es festivo ya que se celebran variadas tradiciones navideñas tanto en los hogares como en los diversos hoteles, restaurantes, negocios e instituciones. Se incrementan las ventas de productos típicos cusqueños así como la artesanía y los souvenirs de los Andes peruanos. El 25 de diciembre la ciudad mayormente está vacía ya que las personas permanecen en sus casas celebrando en familia. Navidad en Pucallpa. Del 23 al 30 de diciembre, las calles de esta ciudad de Coronel Portillo se llenan de color en una serie de concursos que se han extendido a lo largo de la selva central y sur. Decenas de comparsas compiten para demostrar la mayor originalidad de sus homenajes al nacimiento de Jesucristo. Lo que más resalta de sus presentaciones es la presencia de pueblos indígenas de la región. En la provincia de Oyón, desde el 24 de diciembre hasta el 19 de enero, se presenta por las calles la celebración Negritos de Andajes, en honor al nacimiento del Niño Jesús. Serán 26 días en los que la región vibrará al compás de sus danzantes, quienes en cada paso confirmarán la fe con la que se vive este tiempo de esperanza y solidaridad. Esta festividad se remonta a la época colonial, cuando los sacerdotes españoles enseñaban a los hijos de los negros a danzar en honor al Niño Jesús y adorarlo. Entonces, se visitaban los templos y casas como gesto de fe y amor al misterio del nacimiento del Hijo de Dios. La celebración de la Semana Santa del Perú posee un arraigo muy particular entre todo el pueblo de esta nación de Latinoamérica. A las tradiciones llegadas a los conquistadores se sumaron con el devenir de los años características propias, como en buena parte de los países cristianos, la Semana de los Dolores. Como se llama en ese país, es un tiempo de recogimiento y reflexión, un momento también para quienes hacen turismo religioso buscando la espiritualidad. No debemos olvidar que se trata de un país muy católico, y sus habitantes suelen celebrar a las calles con el paso de las procesiones de Semana Santa. Semana Santa en Arequipa. Arequipa se caracteriza por sus costumbres y su identidad mestiza. Si la visitas durante la Semana Santa de Perú, debes saber que es una de las zonas en las que se vive más intensamente esta festividad. Desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, las procesiones y el gentío invaden las calles de la ciudad. Las lágrimas por la pasión y la muerte de Cristo se azucaran con el sabor de los dulces criollos y los bizcochos. El Viernes Santo se ve la imagen de Cristo yacente. Además, los fieles se acercan a él con algodones benditos para curar sus heridas mientras rezan el rosario. En la madrugada del Domingo de Resurrección tiene lugar la quema de Judas. Esta tradición consiste en la confección de un muñeco de gran tamaño que representa al apóstol traidor. Antes de ser quemado, se procede a la lectura pública de su testamento, que contiene críticas dirigidas a autores y políticos.
La Semana Santa en Lima es una de las fiestas religiosas de mayor renombre en la ciudad. En Semana Santa existen celebraciones que, siguiendo el patrón o secuencia de escenas representadas, se cumplen en forma semejante en algunos distritos antiguos de la metrópolis. Durante esta semana, en las calles del centro histórico de Lima, la fiesta religiosa se complementa con las procesiones, degustación de comida tradicional y la compra de objetos devocionales de artesanía. Semana Santa en Omate. Omate es la capital de la provincia de General Sánchez Cerro, ubicada en el departamento de Moquegua. El profundo fervor religioso de la comunidad en la conmemoración de la Semana Santa ha alcanzado un importante reconocimiento al ser declarada como Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2010. Las celebraciones se inician con la tradicional bajada del Señor de las Piedades desde el santuario Quisnitacas, que es llevado a andas hacia la iglesia principal de la ciudad. El Domingo de Ramos se rememora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, colocando en la entrada de Omate un imponente altar decorado especialmente. Hace 2 años, Piura vivía una de las más intensas sequías de las últimas décadas. Algunos trabajadores iban con la camisa desabotonada y los pantalones arremangados. En los primeros días de 2015, la temperatura superó los 37.5 grados centígrados, igualando el límite histórico de la región de hace 30 años. El año anterior solo había llovido una vez y la gente estaba mucho más que desesperada. En épocas de sequías como las vividas, el calor se siente el doble en el bosque seco. Estos espacios suelen ser muy calientes, pero su importancia es tan alta como su temperatura. Son esponjas de humedad, que las cuales retienen el agua y evitan que la poca agua que llega en la temporada de lluvia se evapore, y así lo distribuyen lentamente al ambiente, regulando así el ciclo del líquido elemento. Sin estos bosques, ese calor se sentiría más y existiría menos agua. Las raíces de los árboles también controlan la erosión en los suelos y evitan los deslizamientos y los huecos. Solo las raíces del algarrobo, que viene a ser uno de los árboles más representativos de los bosques secos, llegan a ingresar hasta 80 metros de profundidad. Sería como entrar una lanza del tamaño del Hotel Sheraton del centro de Lima bajo tierra. Un estudio realizado por David Bedford Jones de la Universidad de Cambridge determinó que una de las razones del fin de la cultura nazca en la costa del sur del Perú fue el exterminio de sus bosques de guarango. Los guarangos son la familia de los algarrobos por parte del norte. Ellos terminaron por debilitar sus suelos, que hicieron gelatina por las inundaciones y los deslizamientos que trajo el fenómeno del Niño por esos años. El bosque seco, también llamado selva seca, es el ecosistema de semidensa o densa vegetación arbolada, que alterna climas estacionales lluviosos breves con climas secos más prolongados. El bosque seco, también conocido como selva seca, es un ecosistema con vegetación semidensa o densa. Una de sus principales características es un clima seco y una temporada de lluvias relativamente cortas. En nuestra zona podemos encontrar el bosque seco ecuatorial, el cual está compuesto por 3 regiones ecológicas: bosque seco de Ecuador, bosque seco de Tumbes, Piura, y bosque seco de Marañón. Las 2 últimas se encuentran en nuestro país y aisladas de él. Tienen una alta tasa endémica entre especies. ¿Para qué sirven los bosques secos? Los bosques secos sirven para otorgarnos recursos como la madera, agua, nutrientes, luz, plantas, setas, otros microorganismos, etc. También contiene una gran variedad de fauna, ya que muchísimas especies de animales habitan en estos bosques, y además, estos bosques nos ayudan para contrarrestar el cambio climático y proteger los suelos y el agua. Estos bosques albergan más de 3/4 partes de la biodiversidad terrestre en todo el mundo. Sin estos muy importantes bosques, el calor crecería y se sentiría más. Y debido a esto, se agotaría el agua, los árboles crecerían menos y esto llevaría a más desastres, ya que las raíces de los árboles también ayudan a controlar la erosión en el suelo y evitan los deslizamientos y los huaicos. Por ende,
Debemos cuidar estos bosques, ya que son de suma importancia para la vida humana. ¿Qué temperatura tienen los bosques secos? Presenta un clima seco con periodo de invierno y otoño muy seco, con temperaturas aproximadamente entre los 20 y los 30 grados, y veranos con presencia de lluvias de diciembre a marzo y con temperaturas entre los 30 y 40 grados. ¿Cómo es la fauna de los bosques secos? La fauna de este bosque seco, de esta ecorregión también alberga una gran cantidad de especies como el zorro, desechura, el chilalo, el venado colorado, el pacazo, el oso de anteojos y la pava aliblanca. Las dos últimas especies están en peligro de extinción. ¿Y cómo es la flora en los bosques secos? Entre la gran diversidad de la flora podemos encontrar los árboles como el guayacán, el gualtaco, el ceibo y el rey del desierto, el algarrobo. Un árbol cuya capacidad para retener el agua de la escasa lluvia que baña esta región la ayuda a sobrevivir por estas largas épocas de sequía. Muchas gracias. ¿Dónde se encuentra el bosque seco? Se encuentra solo en el sur del Ecuador y en el norte del Perú. Los ecosistemas unidos también cuentan con muchas variedades de especies. Buenos días con toda la familia San Gabrielina. El día de hoy hablaremos sobre las epidemias y pandemias que han ocurrido a lo largo de los años en el Perú, enfocándonos mayormente en las cifras. Primero empezaremos con una epidemia que arrasó con el Perú en el año 1868. Pero antes de empezar, nos vamos a ambientar un poco como en esa época. En el año 1868, en el Perú, ocurrió una epidemia que es considerada la mayor epidemia que se ha vivido, y nos referimos a la fiebre amarilla. Esta enfermedad trajo muchas muertes entre los meses de febrero a junio de 1868. En este video nos enfocaremos en las dos ciudades más afectadas por esta pandemia, a las cuales la enfermedad llegó primero. Estamos hablando de Lima y Callao, donde la fiebre amarilla entró entre el 19 y 18 respectivamente. Apogeo de la epidemia, la FAA se extendió a la ciudad de Lima, partiendo del puerto del Callao, convirtiéndose en la epidemia con más alta morbi-mortalidad registrada en Lima, una mortalidad que en algunos casos superaba el 50% de los casos infectados, abarcando las diferentes clases económicas. Epidemiados por sexo atendidos en hospitales San Andrés, Santa Ana, San Bartolomé y el Azareto. Lima, 21 de febrero al 31 de marzo de 1868. Hombres, entraron 210, se curaron 49, se murieron 96 y se quedaron en observación 65. Mujeres, entraron 109, se curaron 43, se murieron 28 y se quedaron en observación 39. En total, entraron 319 personas, se curaron 92, se murieron 124 y se quedaron en observación 103. En el mes de mayo incrementó demasiado en nuevos casos. Del 1 al 8 de mayo fueron nuevos 556, de esos 556 curados 62, pasados a la Sareta fueron 22 y muertos 15. Del 9 al 15 de mayo 457 nuevos casos, 237 de ellos fueron curados, pasados a la Sareta 39 y muertos 21. Del 16 al 22 de mayo fueron nuevos 321, 221 fueron curados, pasados a Lazareto fueron 26 y muertos 10. Del 23 al 31 de mayo, 237 nuevos casos, 160 fueron curados, 30 fueron pasados a Lazareto y 10 murieron. De los pasados a Lazareto quedaron en observación 117 pacientes, de esos 117 murieron 56. En el Lazareto constituía el sanatorio al cual se derivaban los epidemiados con mayor gravedad, por lo cual en él se representaba la mortalidad más alta que nosotros nosocomios. Era un hospital de crónicos y graves. Epidemiados ingresados al Lazareto Lima 1868. En el mes de mayo ingresaron 173, curados murieron 43, muertos 53 personas, que equivalían a un 30.6%, y en observación quedaron 77. En el mes de abril
ingresaron 1.336, curados tuvieron 510, muertos 645, que equivalía a un 49%, y en observación quedaron 419. En el mes de mayo ingresaron 1.025, curados tuvieron 490, muertos 522, que equivalía al 51%, y en observación 82. En Callao o en el puerto del Callao hay datos más completos y generales de los meses. Se afirma que en el periodo de la epidemia, la mortalidad fue de enterrados de fa en el cementerio 1.354, enterrados de fe en el cementerio protestante 157, enterrados de enfermedades comunes en el cementerio 917, enterrados de enfermedades comunes en el cementerio protestante 72, total 2.585. A partir de marzo de 2020, la expansión del coronavirus provocó una crisis sanitaria sin precedentes. Este especial, elaborado en base a plataformas abiertas del gobierno, muestra en tiempo real los principales datos de la pandemia y cómo ha evolucionado a lo largo de estos meses. En la región Costa dieron positivo COVID 1.514.671 personas y fallecieron 152.598. En la región Sierra dieron positivo 357.583 personas y fallecieron 26.557. En la región Selva dieron positivo 161.352 personas y fallecieron 10.623. En total, 2.033.606 personas dieron positivo a COVID y 189.777 fallecieron. Good morning, Mother, Directora, and Family from San Gabriel. Today, my group is conformed by Dayana Sullón Zapata, Stefano Treyes Barandieran, and myself, Keira Zapata Bernales. We are going to describe some moments of the bicentennial. Let's start. December 10th of 2021 corresponds to the beginning of the proclamation of the Independence of Peru. July 8th, 2018, the ASDM celebrates small town and important story every at Liberty Bros. The aim is that you will see what represents historic moments of Peru. The image that I have chosen represents the moment José San Martín proclaimed independence of Peru on July 28, 1821. It happened in the Plaza de San Martín. There were many people watching the event. In front of everyone, there was José San Martín, and there were a group of authorities, some militaries and a priest. They carried something. There was a flag and there were two swords. There weren't any women between the authorities. I chose this image because it represents an exciting and historical moment. Since that, we are free and independent. In this photogram, you can see when Don José San Martín requests help from Bolivia. There was a child, there weren't any children, there wasn't any flag, there were many people, and there was a woman. The aim represents the moment while San Martín sings the act of independence of Peru. He chose the Amy because it sounds to me a very important moment of the country because and the time. Peru solemnly declared it the independence of the Spanish crowns. The Amy we began see the time. They were a table, they were the bands for friends, they were a soldier, and they were to turn and they were washing our windows. Thank you for attention. We hope that the presentation has been liked and very happy for the 200 years of Bicentenario. We are fed died and completing 200 years and that date is reason for celebration for all Peru. Good morning, Mabra.
parents, teacher, Helen Bullrich, we are in third year secondary school at San Gabriel. Our group conformed by Jimena Gurga, María de Fátima Montero, and myself. Kiara Clavijo is going to present the English activity about there was and there were. We know that our country is the perfect place to live because we have delicious dishes and amazing places to visit. Also because the people is friendly, we know that. But there were some discussions to defend our liberty and rights. And in this moment, we are going to present some situations that have marked Peruvian history. The independence of Peru. One of the most important situations in Peru. It happened in Lima. There were a lot of people that wanted to have liberty because there was the slavery. Don José San Martín and Simón Bolívar decided to give the liberty to all the Peruvian people. There were the most important heroes to all the Peruvians. So there was a lot of happiness in this moment. The Centennial March. People in a pandemic marched for democracy in Peru. There were clashes between the people and the police. This happened last year when they vacated the president. In the image, we can see that there were many Peruvians with a mask and flag, waiting to avoid a cop. There were several that left missing in jail. The government didn't do nothing for the people to die. Presidential elections 2021. These elections have been very critical for our Peruvians. Everyone had a different thought, and that's why there were many wars. There was a small difference in the polls about the percentage of votes. Because of this, there were many people who came out to protest their votes, and finally, there was a meeting between different people so that this can be solved. Because of all the moment that we have marked history, we need to enjoy all the days that we spent in our beautiful country. Not just on the Independence Day, all the days. Thanks.